La opinión que se tiene de la justicia como servicio público que presta a los ciudadanos es bastante deficiente según las encuestas. Lo que sucede es que lo que hay que exigir a una justicia de un país democrático es que sus resoluciones se ajusten a los principios políticos que rigen en nuestra Constitución. Y eso últimamente se notan unas carencias preocupantes en las resoluciones que estamos conociendo. Yo creo que todos los partidos y todos los gobiernos tienen una tendencia a colocar en esos puestos a personas que creen que le van a ser fieles, y esto es un mal mensaje para la ciudadanía. Pero indudablemente yo no quiero ser equidistante. El papel que está jugando el Partido Popular con las instituciones es mucho más, digamos, incisivo o de apoderamiento de ellas. Bueno, a mí me parece que el Tribunal Constitucional está realizando un ejercicio descarado de lo que en el mundo jurídico se conoce como activismo judicial. Son más activistas que juristas. Lo del primer estado de excepción roza casi en lo rocambolesco. Después viene lo de control al gobierno por cerrar. No pasa nada que durante unos meses, un mes y pico, fue muy poco tiempo, estuviese cerrado el Congreso. No tiene ninguna relevancia constitucional ni se ha lesionado ningún derecho de nadie. Le viene a dar la razón a Vox. Y Vox, todo el mundo sabe, y está en su derecho de libertad de ideología política, de sostener que hay que volver al Estado centralista y suprimir el Estado de las autonomías. El Tribunal Constitucional ha venido a decir que tiene razón Vox y que el gobierno no puede ceder competencias, y además en un caso muy específico, para hacer frente o atajar a una pandemia. A los políticos lo único que les interesa son los magistrados del Tribunal Supremo. Lo que yo propongo es que para el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo intervenga, por supuesto, el Consejo, pero sí que comparezcan ante las comisiones de justicia del Congreso y del Senado. De esta manera eliminábamos las suspicacias de que era algo corporativo que se cocía entre jueces. Bueno, la sentencia es altamente preocupante. Luego, esto es una flagrante violación del principio de presunción de inocencia. ¿Realmente se puede interferir esta sentencia en la composición personal, no numérica, del Parlamento? Pues yo creo que rotundamente no. La actuación de la presidenta de la Cámara me parece absolutamente inaceptable en un sistema democrático parlamentario, lo dice el artículo 1 de la Constitución. Un Parlamento es inviolable, y si una presidenta decide aplicar el reglamento de la Cámara, nadie, absolutamente nadie, puede intervenir.